Estamos haciendo referencia a la fiesta que fue este fin de semana en el centro de Punilla y por supuesto no estuvo ajeno Villa Sardino, que propuso el domingo algo realmente muy particular para los cordobeses y para la gente que nos está visitando. Esta nochaza donde todo lo que tiene que ver con lo de Córdoba brilló, particularmente un récord, un lomito preparado de 50 metros entre algunas de las otras actividades que se propusieron especialmente en esta gran fiesta. Allí estuvimos, hablamos con el intendente, también con el chef que estuvo a cargo de elaborar 50 metros de lomito. Sí, la verdad que muy feliz realmente, cubrió toda la expectativa este gran evento de la nochaza, más allá que creemos siempre y apostamos a nuestro pueblo, y no solamente a nuestros vecinos, solamente a los turistas. Bueno, vemos viernes, sábado y domingo la plaza colmada desde muy temprano, la verdad que nos pone muy feliz, porque bueno, todo el pueblo trabaja y nuestros empleados municipales trabajan para que esté la plaza así, ¿no es cierto? Y como vos bien decías, este viene a ser como el cierre de un fin de semana de muchas actividades intensas. El viernes hubo, no sé, actividades para niños, magia, también música aquí en la plaza, y hoy la noche cordobesa con masterclass de cuarteto, el sandwich de 50 metros, entre otras actividades. Sí, yo creo que tenemos para todas las opciones. La verdad que este desafío de turismo y con el chef, con Federico, la verdad que con la expectativa, un sandwich 50 metros muy, pero muy, muy, muy grosso. Y realmente lo bueno de esto también que la gente, el probar lo que fue el sandwich, muy conforme, muy rico. Y realmente bueno, muy feliz realmente, porque esto se vive en familia y vos lo podés ver que vive la familia aquí. Hay opciones para la persona que quiere tomar, que quiere comer, una plaza colmada con distintas opciones. Yo creo que muy feliz realmente. Como bien decís, hay ferias artesanales, juegos para los niños, la familia tiene música, la gente joven también pueden comer, hacer de todo. Sí, totalmente. Yo creo que la familia necesita esto, venir a divertirse. Uno a sí mismo, el día a día del trabajo, no puede ir a pagar un espectáculo, hay muchas ofertas en distintos lugares. Yo creo que estamos dando la oportunidad aquí en el pueblo de desarrollar una actividad gratuita, como ustedes lo están viendo, y bueno, el que pueda comer, si no comerá en su casa, pero bueno, el espectáculo se lo merece nuestros vecinos y también los turistas realmente. Y además todavía queda mucha temporada por delante, queda todo febrero, así que la gente que tenga ganas de saber o qué es lo que se puede hacer, que se acerque a turismo y seguramente va a conseguir la grilla. Sí, yo creo que sí, y hago propicio, yo creo que nos viene un mes de febrero también con muchas actividades. La verdad que desde la subsecretaría se estuvo pensando una grilla muy tentadora y con innovaciones. Yo creo que hemos apostado profundamente, digamos, a esta marca que es Villa Sardino y a nuestro pueblo. Así que también muy felices y bueno, gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, nosotros hacemos con Tunga, que es el food truck nuestro, que somos de acá de Villa Sardino, hacemos sanguchería cordobesa y era hoy una noche como para hacer una, reproducir el sándwich que habitualmente nosotros tenemos en una noche cordobesa. Había clase de cuarteto y esto era una actividad más, digamos, y surgió de hacer algo así como para toda la comunidad, algo grande, digamos. Es un sándwich que nos contaba siempre tiene mucho éxito, tiene características bien cordobesas. Contanos un poco qué es lo que tenía. Sí, claro, es uno de los sándwiches que más trabajamos, los productos destacados, digamos. Es un lomito al fernet, tiene una mayonesita ahumada y un chimichurri con mandarina, mostaza, y es el producto que siempre trabajamos en Tunga. Sándwich de 50 metros, ¿cómo fue? ¿La gente se desesperaba? ¿Gustó? Creo que gustó mucho. Mira, van quedando muy poquito, quedaron 20 sándwiches. Trabajamos con colaboradores, así, alumnos por ahí. Yo soy profe de cocina y vinieron chicos de La Falda, de Huerta Grande, de acá de Jardino mismo, y estuvieron colaborando para hacer esto, que nosotros siempre lo hacemos, pero no con esta dinámica de en media hora hacer, claro, esta cantidad de sándwiches, ¿no? ¿Mucho tiempo previo para la preparación? El evento hace unas semanas que lo hemos pensado, y de producción es toda esta semana, digamos, estuvimos elaborando, porque el lomito es casero, la mayonesa también, el chime, hacemos todo, entonces toda la semana produciendo. O sea que ya saben que para los próximos eventos donde estén los food truck aquí en Villa Sardino pueden acercarse a probarlo todos aquellos que todavía no lo hayan probado, justamente. Sí, exactamente, que por suerte se está dando más frecuentemente. Ya hemos tenido dos festivales bla 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 acá en Sardino de stand-up a food truck, y seguramente tendremos algo quizá para febrero o muy pronto va a haber otro, ¿sabes?